establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Cristo, ese lugar es el corazón nuestro, ¿verdad? Y ahí es que nosotros lo recibimos con gozo y con alegría. No importa por la situación que estemos pasando, no importa por el problema, Cristo está ahí. Él nos ayuda siempre, Él nos abraza, y ese momento que estamos pasando por el desierto, Él nos lleva abrazados para cruzarlo con gozo y con alegría. Leemos en el Salmo 65, del 5 al 8, que dice: Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. La tierra entera confía en ti, y también el mar lejano. Te mantienen firmes las montañas con tu poder y tu fuerza. Tú calmas el estruendo de las olas y el alboroto de los pueblos. Aún los que habitan en lejanas tierras tiemblan ante tus maravillas. Por ti hay gritos de alegría del oriente y del occidente. Gloria a Dios. Seguimos cantando, ¿verdad? Cuán grande es Él. Gloria a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón.
Glorifique su nombre, santo. Ahora tenemos la oración de gratitud por la presencia del Señor, por nuestro pastor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Hace como 3 semanas que no nos vemos. Pero ¿sabe qué? Hay una gratitud en el corazón de que Dios acompaña a sus fieles donde quiera ellos vayan. Y por eso el Señor está aquí en esta noche. Así que inclina tu rostro a agradecerle al Señor su presencia en esta noche. Señor, te damos gracias. Y te damos gracias porque, como dice ese himno, tú eres grande y eres poderoso. Eres magnificente, Señor. Eres, Señor, aquello que nosotros podemos recurrir en nuestros momentos de dificultad y de angustia, pero también aquello, Señor, en lo que nosotros podemos rendir nuestra fe y nuestra gratitud en los momentos de alegría y de gozo. Pero Señor, qué bueno tú eres, Dios, que estás en medio de tu pueblo en esta noche. Y agradecemos tu presencia en este lugar. Señor, es el momento que hemos separado, Señor, para que nosotros podamos venir como iglesia ante ti, celebrando un culto comunitario de oración, de búsqueda. Pero qué bueno también, Dios, que en esta semana comenzamos también una búsqueda de escudriñar aquella palabra
que fue escrita, Señor, inspirada en tus actos. Señor, y te pedimos, Dios, que de estas dos maneras, lo que sea el resultado, sea un encuentro con el resucitado, que nos lleve a declarar donde quiera que vayamos que nuestra fe está cimentada en un Cristo que es real. Señor, te damos gracias porque ese Cristo que es real se revela en cada uno de nuestros corazones. Señor, y yo te pido, Dios, que en esta noche ese Cristo resucitado sea avivado en el corazón de este pueblo. Señor, y si hay alguien a la distancia que nos ve a través de la internet o nos escucha a través de las ondas radiales en esta noche y necesita un toque del resucitado, yo te pido, Espíritu Santo, que tú allá a la distancia también tú le alcances en esta noche. Y que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar diciendo: mi corazón se llena de emoción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Jesús. Leemos en el Salmo 96. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Gloria a Dios. Seguimos cantando: mi Cristo es Rey. Nunca se cedrá.
Gloria a Dios. Dice un himno: sumírgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cada día nosotros necesitamos más de ese río, ¿verdad?, que el Señor nos da, porque esa es la sed que nosotros queremos saciar, la sed que nos da el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a, le voy a pedir a mi hermano Socorro que pase por aquí para que ore por los enfermos, por las peticiones y necesidades, por la intercesión por Puerto Rico y todas las situaciones que nos aquejan, ¿verdad? Tenemos aquí unos hermanos que nos piden la oración por salud, Mayra Rodríguez, oración por salud de bebé de 12 días nacido, John David Fonseca, está en el Doctor Hospital. Oración por Esteban José, está hospitalizado, tiene 2 meses y medio de nacido. Oración por salud por Noelis Ríos, tiene la positiva la influenza. Oración por salud por Marisa Cintrón Torres. Oración por el hermano Manuel Ortega, que en esta noche ha perdido a su suegro y tiene que viajar a los Estados Unidos. Y así oramos por cada necesidad, ¿verdad?, que tenemos. Gloria a Dios. Sí. Quiero decirles que además de Amparito, que está enferma con la monga, nuestro hermano Felo, el presidente de los ancianos, está también afectado por una monga fuerte. Parece una contradicción, pero es así. No es la influenza, porque él se hizo la prueba y eso dio negativo. Nuestro hermano Cedeño está otra vez en el hospital. A Poche lo dieron de alta y se está recuperando. Hay en el país un brote de ese virus y por eso vamos a orar también. Nosotros oramos por eso y le pedimos a Dios que nos inyecte de su gracia y nos bendiga. Como la iglesia en esta noche se ve tan hermosa, yo le voy a pedir que nos pongamos todos en pie. Gloria a Dios. Y la fuerza está en, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Señor, tú eres grande y bonito, Padre. Tú eres merecedor de gloria y de alabanza, Señor. Te doy gracias por estar en tu casa, Padre amado. Aleluya, te doy gracias, Señor, porque es precioso servirte a ti. Aquí hay un pueblo contento, Señor. Aleluya. Y no nos cansamos, y no nos cansamos de agradecerte tanto, Padre. Dios mío, qué lindo tú eres. Quizás yo no me acuerdo de todos estos hermanos, Señor, pero tú sí, Señor, porque tú estás aquí ahora mismo y estás en todo hospital, Padre amado, y en todo lugar que hay una vida que te necesita, Señor. Y yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que seas tú obrando en salud, en bendición, Padre amado. Oh, Señor, quizás la ciencia alguno, aleluya, le ha dicho, oh Dios, que no tiene cura. Pero tú eres el Dios de salud, el que un día, Padre amado, llevaste nuestras enfermedades y están crucificadas en ese madero, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres tan bonito, tan grande, Señor. Y nosotros, Padre amado, que somos pecadores y redimidos por tu sangre, estamos aquí en victoria, porque un día, Señor, aleluya, tú abriste nuestros ojos carnales, aleluya, y podemos en esta noche glorificarnos de una manera especial. Mira aquel que está aquí, Señor, que está triste. Toma la tristeza ahora mismo, Padre amado. Te damos más que gracias, Señor. Aleluya.
porque tú eres el remanso nuestro. Aleluya. Cuando nos sentimos tristes, vemos ante tu presencia, Padre amado. Cuando nos necesitamos, estamos cargados. Esa carga la tomas tú, Maestro bueno. Aleluya. Te damos gracias por la noticia de que Poché ya está en su casa. Aleluya. Ayer martes lo extrañábamos. Aleluya. Y damos gracias por esa noticia bonita. Dios mío, te pido por Amparito, que ella habla de su radio, que siempre lo tiene puesto. Aleluya. Yo intercedo por esta sierva tuya, Padre amado, y por cada hija tuya, Señor, y por cada hijo tuyo, por cada niño, por cada doncella, aleluya, por cada escolar, aleluya. Y yo te pido, Señor, que tú llegues donde están ellos, Padre amado, y que tú pongas tu mano divina sobre Amparito y sobre cada una de cada estas vidas que nos oyen por el internet, Padre amado. Te pido, Señor, que tú llegues a las cárceles. Aleluya. Porque allí también hay armas de salvación que se arrepienten de verdad. Veremos que en Puerto Rico cada día hay más crímenes. Pero yo sé que en mi corazón, que hay cada día personas que te sirven, Dios, que aceptan servirte a ti, Padre amado. Te doy gracias por esta iglesia bonita, Padre, que hay en esta noche aquí, Señor. Te pido, Señor, que seas con cada uno sirviéndote a ti. Te pido por los enfermos que están padeciendo de cáncer, por los niños, Señor, en Doctor Children, en Centro Médico, en todos los hospitales. Llega allí, Jehová, porque tú estás en todo lugar, mi Maestro bueno, así como estás con nosotros aquí, Señor. Yo sé que tú puedes llegar a los confines de la tierra, donde hay cada vida, que no sea por enfermedad, porque si no hay que esté triste, que quizás en esta noche va a dormir en la calle. Oh Dios, tú eres grande, aquellos que están en los asilos, Señor. Mira Flora Nieve, Señor. Fela Nieve, esta varona de Dios. Está en un asilo y cuántos más, mi Señor. Visítalos también, mi Dios bueno. Porque tú eres el único. Tú eres el sanador, el médico divino. Aleluya. El que diste tu vida por nosotros, mi Dios. Y te doy más que gracias por esta iglesia bonita. Aleluya. Por nuestros pastores. Aleluya. Y por nuestra pastora también, Señor, dale mucha salud. Dale mucha salud a cada uno, Señor. Y a cada pastor que me está oyendo en esta noche, que quizás también está enfermo. Pon tu mano divina, Señor. Y que seas tú impartiendo salud. Y en tus manos yo dejo todo, Señor. Y por tu Hijo amado yo te lo suplico, mi Dios bueno. Amén. Amén. Gloria. Se pueden sentar, hermano. También oramos por Elba Torres y a Valiz Coto Muñoz, que están enferma también. Gloria a Jesús. Bendito tú eres, Señor. Nos acercamos a Dios en confesión y arrepentimiento. Leemos en el Salmo 143, del 1 al 2. Oh Jehová, oye mi oración, escuchas mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Gloria a Dios. Tenemos un cántico: Señor, llévame a tus atrios. Gloria a Jesús.
tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, lléveme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. ¿Y a dónde venimos? A donde el Señor, gloria a Dios, porque Él nos da la fuerza que necesitamos, ¿verdad? Y vamos a seguir orando, vamos a orar por la confesión y entrega. Le voy a pedir a la hermana Ana Luz que tenga la oración. Mire, hermano, vamos a orar también, y quiero que incluyan la familia. Yo no sé, ¿sabe? Algunas veces nosotros estamos tranquilos en nuestras casas, de momento oímos un primo, un sobrino, un tío, con problemas, ¿verdad? Y eso nos toca, ¿sabe? Porque el Señor quiere que las familias estén unidas. Y por eso que tenemos que clamar por aquellos hermanos, primos, sobrinos, esos que no conocen al Señor, para que el Señor los traiga también a los caminos que nosotros hemos encontrado. Porque sabemos que el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados para seguir con Él. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Señor de nuestras vidas, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, primeramente para adorarte y alabarte y bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, ante ti, Padre mío, confesamos todo pecado, todo error, toda falta, Señor, porque no hemos estado exentos, Señor, de haber faltado, porque somos vasijas de barro en tus manos y tú eres el alfarero. Por eso venimos a ti y te suplicamos que en esta hora, Señor, tú nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que levantes nuestra cabeza y que podamos, Señor, tener ese acceso al cielo, Señor, con la certidumbre, Dios, de que somos escuchados por ti. Oh, Padre bueno, tú eres nuestro Dios y a ti se pagarán los votos, dice tu palabra.
Por eso en esta hora, en esta oración de intercesión, yo voy delante de ti pidiéndote, Señor amado, por las almas perdidas, por aquellos familiares nuestros, Señor de la gloria, que no te sirven, Señor, que tú los conoces y sabes que están en unas necesidades apremiantes, Dios bueno. Te pedimos y te suplicamos que en esta hora tú les toques, tú les libertes, porque en ti hay poder para hacerlo, mi Señor. Y mira, Señor, también situaciones que a veces se desatan en nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, mi Señor. Pero los presentamos delante de ti porque ¿a qué otro Dios iremos? Santo es tu nombre. No hay otro Dios, Señor. Y tu palabra dice que a ti se doblará toda rodilla de la que está en los cielos, de la que está en la tierra y aún debajo de la tierra, y confesarán tu nombre para gloria de Dios Padre. En esa certidumbre de fe he orado a ti creyendo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos orando por los enfermos, ¿verdad? Que nos llegan aquí. Por Michelle, que tiene dengue y está con las plaquetas bajas. Por Daniel Pérez, que está delicado de salud. Seguimos orando por los hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora tenemos el llamado al ofertorio. Pues, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecer tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que a ti te, de lo que ti, de ti hemos recibido. Gloria a Jesús. Cantamos todo lo bueno que tengo. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado vida en su gracia, me ha dado gozo en su amor. Por eso con todo el alma quiero agradarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Yo recibí de Dios tan grande salvación, por eso soy feliz. Gracias, Señor amado, porque estamos aquí presentes, Señor amado. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí, Padre, para adorarte y bendecir tu nombre en esta noche, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que tú ministres, Señor amado, que llenes de sabiduría a aquellos que van a ministrar la ofrenda, Señor amado, para que pueda ser usada conforme a tu voluntad, Señor amado. Continúate moviendo en este culto, Señor amado, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hasta aquí mi parte. ¿Se pueden sentar, hermanos? Nuestro pastor con nosotros. Muchas gracias, Julio. Excelente.
Y hay un ambiente muy lindo. Es la presencia del Señor en nuestros medios. Así que le doy gracias al Señor y gracias a Julio por estas devociones. En la última página que había que leer para hoy, que eran las 54, después de los primeros párrafos, que hay como un pequeño espacio en blanco ahí, dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Esta es la versión, la nueva versión internacional, recuerden. Paz a ustedes. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes: ¿cuál sería el gesto de Jesús cuando dio ese saludo? Ustedes saben que en distintas culturas hay distintos gestos para saludar. En el Oriente, los japoneses, una manera muy distinguida para saludar es aquí en Puerto Rico, casi nos amarramos y nos apretamos y nos damos besos. Pero en ese momento en que Jesús se paró en el medio de ellos y le dijo paz, ¿qué usted cree que fue el gesto que él usó? Sí, shalom, pero eso es la palabra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una sonrisa? ¿Pudo haber abierto los brazos así? Ve, los romanos hacían paz. Miren quién llegó ahí, pastor general de nuestra iglesia. Pastor, venga por acá. Lo recibo con fuerte aplauso. Y vino con una dama muy hermosa. La bella y el pastor general. No, pero ven acá, pastor, para que tenga una palabra de saludo. Interrumpa el culto. Estamos en los anuncios. Ah, es que están en los anuncios. Este tipo es la changa, ¿verdad? Los hermanos que nos ven en internet, perdónenlo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que siempre nos concede de poder estar aquí. Las últimas dos veces que he programado para estar aquí con ustedes, siempre se mete un muerto en el medio. Así que tuve que parar en la funeraria antes de llegar aquí para compartir un rato allí, y entonces por eso estamos llegando a esta hora. Pero queríamos venir, participar y disfrutar del culto de oración que falta que le hace a Puerto Rico y a todos nosotros, ¿verdad? Así que es un placer y una alegría y un gozo para Neti y para mí poder estar con ustedes. La bella y el pastor general. Miren, lo voy a hacer bien sencillo. Es que en estos días que pan del cúnico en Puerto Rico por las influencias, pues quizás una manera apropiada de saludar no es como Jesús saludó a sus discípulos. Ahora, no hagan como hicieron los discípulos ese día. ¿Ustedes vieron lo que pasó después? Porque si el Señor te mira y te sonríe y te dice paz, ¿qué tú recibes? Ok, mira lo que pasó. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. Y él le preguntó: ¿por qué se asustan tanto? Mire, no se asuste, porque el hermano o la hermana que está a su lado va a hacerle así y le va a decir paz, y usted le va a responder con paz. Si se quieren atrever a saludarse, pues se saludan, pero el consejo mío es paz. Un saludo con la paz del Señor. Nos ponemos en pie y nos saludamos pacíficamente. Se nos dificulta el dejar de ser puertorriqueños. Yo le dije al pastor, como epidemiólogo se colgaron todos.
tengo aquí una epidemia de H1N1 posiblemente. No, falso. Aquí en medio de esta iglesia no. Pero tenga cuidado donde usted está, cómo usted saluda, cómo usted interactúa con las personas en este tiempo. Y no es que no vamos a interactuar, sino es hacerlo con prevención y con educación, sabiendo que nosotros somos el pueblo de Dios y somos aquellos llamados a llevar la palabra de esperanza. Y para llevar la palabra de esperanza, estamos siendo llamados a ser sanos también. Rapidito, vamos a los anuncios. Mañana jueves a las 5 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí en el culto de oración de la mañana. A las 9 estarán visitando los hogares enfermos y hospitales. A las 6:30 el programa Testifiquemos de Cristo. A las 7:30 el ensayo del coro mayor. Y las células del camino visitan el hogar de Waldemar Díaz y dirige la hermana Nilka Morales. El viernes a las 9 de la mañana hay aniversario de las matriarcas y los patriarcas. A las 7:30 se reúnen las sociedades, hay culto de oración de damas y caballeros. Los jóvenes van a tener una salida. Vamos a salir a compartir con los jóvenes de la iglesia de Santa Juanita en medio de su campaña, y los intermedios no se van a reunir porque los líderes de los intermedios van a estar tomando un taller de capacitación en la Academia Discípulo de Cristo de la generación NET, porque necesitamos estar capacitados para trabajar con nuestros intermedios. Y los adultos solteros no se van a reunir. El sábado hay oración en el aposento alto temprano, a las 9 de la mañana hay retiro de ancianos, y la tropa 408 de los niños escucha se reúne a las 9:45, y el domingo tenemos nuestro culto de avivamiento y Santa Cena a las 8 de la mañana y a las 11:15 con el seminario de capacitación y la clase del discípulo. A las 9:30 dirige la hermana Edilma Vega y predica nuestro pastor Miguel A. Morales. Y a las 7 de la noche hay oración en el aposento alto. Estos son los anuncios, así que los dejo con el pastor. Muchas gracias. Esta noche empezamos un estudio del Nuevo Testamento y lo vamos a hacer con una palabra de oración. Al abrir las páginas de estos libros sagrados, inspirados por ti, es nuestro anhelo más caro que tú nos hables y que nos hables de una manera directa y que tú nutras nuestros corazones. Ayúdanos en esta noche, ilumínanos para que todo lo que aquí se diga y se haga tenga el sello de tu aprobación, sea para gloria, honra a tu nombre y para edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. La primera parte es la parte aburrida, que es cuando yo hablo. Vamos a salir de eso rápido, adelante, para después tener la parte más nutriciosa y más dulce, que es donde vamos a compartir en comunidad. Pero merece esto una introducción. Yo quiero que usted sepa que tener la Biblia como la tenemos hoy no es otra cosa que un milagro de Dios. Es un milagro. Son muchos los milagros. Voy a describir algunos que tienen que ver con el Nuevo Testamento nada más y con algunos aspectos nada más. Pero créame, tener este libro como lo tenemos hoy es fruto de la mano de Dios. Y que se hayan preservado es un milagro. Usted sabe que al inicio de la iglesia todos los discípulos eran judíos y siguieron siendo judíos en la mente de ellos. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, le dice a Cornelio: tú sabes que para nosotros los judíos, él dice que él es judío, para nosotros los judíos es una abominación entrar en la casa de un gentil. Así se lo dijo en la cara, porque ellos no habían superado una transición que se dio en la iglesia. No tenían un templo que se llamara templo cristiano. No había un santuario cristiano.
Eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque si la iglesia estaba condenada a ser del tamaño del aposento alto, hubiera sido un desastre. La iglesia nunca se conformó a espacios. Nunca. Cuando se vino a conformar espacios, los espacios no nos ayudaron, créanme. Ni las comodidades, ni los espacios nos ayudaron. Todo lo contrario, han sido tropiezos. Pero ese no es el punto. El punto es, imagínense el primer siglo. Hace, ponle tú, un año que Jesús fue crucificado. No hay un templo cristiano. No existe ningún libro del Nuevo Testamento. Existen dos cosas: el Antiguo Testamento y lo que hoy yo voy a llamar la tradición oral, que es los recuerdos de los apóstoles y de los testigos oculares, que ellos en sus reuniones, sus asambleas, que eso es la iglesia, en esas reuniones, esos testigos oculares que tenían una autoridad muy grande, esos testigos oculares, esos que vieron y escucharon, se paraban al frente y decían: un día en la montaña el Señor dijo: bienaventurados los pobres. Y la gente, como usted está hoy aquí, que esto es en comunidad, lo escuchaba la palabra de Dios, que fue preservada milagrosamente en la mente y los corazones de esos testigos. ¿O usted cree que había una grabadora o alguien con una cámara grabando así? No. Ese mismo Espíritu Santo que puede hacer que un puertorriqueño hable en chino, preservó esa memoria en la mente y el corazón de esos seres humanos. Y al principio lo que hubo fue tradición oral y el Antiguo Testamento. Y fue así, hermanos, por unos cuantos años. Después de unos cuantos años, Dios inspiró a algunos de los testigos oculares y a otros como Lucas, que es el que vamos a tocar hoy, que no fue testigo ocular, a poner en orden las cosas, una por una. ¿Dónde está Víctor? Víctor, contrario a lo que Víctor ha venido diciendo, el primer evangelio que se escribió no fue Lucas, fue Marcos. Y hay un material en Lucas que se ve que vino de Marcos y de Mateo. De hecho, esos tres evangelios se parecen mucho. Se llaman sinópticos por eso, porque se parecen mucho. Mateo, Marcos y Lucas. Y de hecho, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió no fue un evangelio, fue Primera de Tesalonicenses. Ese fue el primer libro que se escribió, Primera de Tesalonicenses. Pero eso lo vamos a discutir después porque no es el de hoy. Se empezaron a escribir, había una limitación de espacio. Hay muchas teorías de por qué Lucas escribió una obra en dos tomos. Quizás la explicación más sencilla es que los papiros donde se escribían los libros tenía un límite de 35 pies de largo. No hay papiros de más de 35 pies de largo. Y eso es lo que cabía en un papiro, el Evangelio. El Evangelio y Hechos no cabía en un solo papiro.
Así que posiblemente la explicación más práctica y lógica de por qué lo hizo en dos tomos es porque no cabía en un solo papiro. Y de hecho el tamaño en el número de palabras de Lucas y de Hechos es similar. Cuando ellos escribieron los evangelios, la palabra evangelio lo que significaba eran buenas nuevas, buenas noticias. No existía el concepto literario evangelio. Los que escribieron los evangelios no fue que pensaron voy a escribir un evangelio. No, ellos quisieron poner en orden, como el Espíritu Santo los inspiró a hacer, unos eventos que fueron ciertísimos. ¿Cuán ciertos fueron esos eventos? Fueron tan ciertos para ellos que no le tenían miedo a la muerte, no le tuvieron miedo a la persecución, porque ellos habían visto y oído, habían participado de algo sobrenatural. Y ellos se percataron de que cuando en sus reuniones, como estamos haciendo en esta noche, se compartían esas historias en comunidad, se aclaraban, se discutían, Dios hacía cosas en los corazones. Como yo sé que Dios va a hacer cosas con nosotros mientras estudiamos estos libros. En un prólogo al Evangelio que se hizo muchos años después, por una controversia que hubo por un tal Marción, los que escribieron ese prólogo dijeron estas cosas acerca de Lucas. Dijeron que Lucas había nacido en Antioquía, que era médico, que escribió el Evangelio estando en Acacia y que murió a los 84 años sin haberse casado y sin tener hijos. Y no solo aparece en ese prólogo del Evangelio, así lo afirmaban Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Hay pasajes que vamos a estudiar esta noche, si nos da el próximo miércoles vamos a estudiar unos pasajes que nos dan a entender que Lucas viajó con Pablo. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío, que es gentil, pero viajó con Pablo. Y en un momento estuvo 2 años con Pablo y con el evangelista Felipe, aprendiendo, poniendo las cosas en orden, conociendo acerca de Jesucristo y del Evangelio. La carta a los Colosenses, cuando Pablo le escribe a los hermanos en Colosas, les envía un saludo a nombre de Lucas. Dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado. Y también un hermano que se llamaba Demas, enviaba el saludo. O sea que no tenemos duda de que Lucas estuvo con Pablo aprendiendo, estuvo en sus viajes. Y quiero darle un sabor antes de ir a la cuestión de comunidad sobre la diferencia de este evangelio y de los cuidados que tuvo Lucas al escribir con otros evangelios. Por ejemplo, busquen su Biblia, ahora tiene que buscar la otra Biblia para hacerlo más fácil. Está ahí, pero es más difícil buscarlo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Así empieza Marcos. Marcos dice algo de en qué año fue que escribió. ¿Tiene algún detalle que nos, más o menos nos oriente de en cuándo ocurrió eso? No, porque eso a Marcos no le interesaba. Mateo capítulo 3, por favor, Mateo capítulo 3. En aquellos días, fíjate, por lo menos ahí hay algo de una fecha. Ya Mateo tiene algo. Ve, está hablando de la matanza de Herodes, pero ya Mateo tiene algo. Ya Mateo tiene un interés de ubicar en historia las cosas. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Vamos a Lucas capítulo 3. Acuérdense que Lucas estaba escribiendo a Teófilo. Y Lucas hizo investigaciones para poner las cosas en orden. Usted me va a decir si Lucas investigó o si no investigó antes de ponerse a escribir. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ya ahí hay una cosa. Además, como si eso fuera poco, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y si eso no es suficiente, y Herodes tetrarca de Galilea, y por si hay duda, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia, voy al verso 2, y siendo sumo sacerdote, para que los judíos también sepan, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua a Jordán, le especifica dónde fue, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Marcos le interesaban los eventos milagrosos, no tanto el orden, ni geográfico, ni cronológico. Él decía: mira, Dios sanó a alguien en Ponce, y otro día sanó a otro en Fajardo, y después estuvo en Arecibo. Ese es Marcos. Lucas no. Lucas va en orden cronológico y muy, muy, muy pendiente de la cuestión geográfica. No, Jesús estuvo en Fajardo y después pasó por el área metropolitana y llegó hasta Manatí y después llegó a Arecibo y siguió un orden preciso que más adelante usted va a descubrir que tiene un sentido teológico. Porque como dice la introducción de ese libro, me encantó. Eso viene de un señor que se llamó Hans Conselman. En el Evangelio de Lucas hay un movimiento de Jesús hacia Jerusalén. Y en el libro de los Hechos hay un movimiento desde Jerusalén hasta Roma. Y de Roma el Evangelio iba a alcanzar el mundo entero. Porque en la mentalidad de Lucas, el Evangelio empezó con los judíos, pero iba a alcanzar a toda la humanidad. Por eso es que Mateo, cuando hace la genealogía, termina con Abraham. Porque a Mateo le interesa más que los judíos. Lucas, su genealogía termina con Adán, el padre de todos.
porque es universalista, detallista. Bueno, vamos a la... Víctor, ¿está bien eso para introducción? Muy bien. Amados hermanos, yo quiero que algún valiente o valienta se atreva a decir qué le pareció leer el Nuevo Testamento sin los numeritos, sin los capítulos. ¿Fue malo o fue bueno? Pero ¿a alguien le hizo bien eso? Sí, pero párese, hermano, párese y venga ahí al micrófono. Diga su nombre porque usted merece ser reconocido, porque usted es el primer valiente en esta noche. Hernán Hernández. Muy bien. A la verdad me impresionó, pero tengo que confesarle delante del Señor que en cada página le puse el capítulo al lado. Se me hizo un poquito difícil. Ok. Te voy a decir un secreto, Hernán. Te hizo lo mismo. Abajo, a la derecha. Sí, tiene la paginita, pero. tiene el capítulo abajo, pero lo pensé así. Pero además de eso, en verdad, tengo que confesarle, yo nunca he sido auspiciado las versiones nuevas de la Biblia. Me acostumbré a leer la Reina Valera. Muy bien. Y se me hace un poco difícil. Hay palabras que no importa mucho, se dicen, y qué maravilloso es aquello, y en otra versión le dicen, y aquello es esplendoroso, pues. Pero hay palabras aquí que encontré, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, le quitan frases, y quisiera que me explicaran el por qué. Hay otra ocasión donde Jesucristo salvó, curó a los leprosos, y los sanó a todos, y solamente regresó uno, y él le dijo, en la versión Reina Valera, ajá, por tu fe te has salvado, eres salvo por tu fe. En esta reunión, en esta versión le dice, eres sano. Y yo creo que hay una diferencia entre salvar y sanar. Quisiera que tocaran esos puntos. Yo, en primer lugar, quiero que le den un fuerte aplauso a este hermanito. Así es que me gusta. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Así es que vamos a trabajar aquí. Maravilloso lo que has dicho. Yo quiero que tú sepas que cuando yo voy a predicar, yo casi siempre consulto 5 o 6 versiones. Y me topo con ese mismo problema. A Víctor no le va a gustar esto, pero la verdad es que la que más se apega al original es Reina Valera, porque Reina Valera es casi una transliteración. Por eso es que es difícil de entender, porque va casi va palabra por palabra. Las demás traducciones a veces tienen un elemento de interpretación que a mí no me gusta. Para eso estamos los predicadores. A mí no me gusta. Pero ese elemento de interpretación pretende hacer la lectura más sencilla. Más sencilla, porque la verdad es la siguiente. Fue escrito en griego. No habían imprenta. Cuando Lucas escribió el Evangelio, escribió un solo papiro. Es el original. Que se lo pasaban de iglesia en iglesia, pero alguien dijo, mira, vamos a hacer una copia. Ahí empezaron los problemas, porque esas copias eran a mano. Y cuando es la 1 de la mañana y lo que tú tienes una velita, no, que te lo tengo que decir así. Cuando las personas que van a hacer traducciones, no tienen un manuscrito, tienen un montón de documentos. Y lo que hizo este hermanito que hizo la traducción de la Nueva Versión Internacional es que él escogió algunos manuscritos y echó al lado otros. Que el que hizo
Reina Valera, que realmente es la revisión que nosotros tenemos, acogió otros manuscritos, porque la verdad de Dios es que hay diferencias en algunos manuscritos, ¿ok? Y las traducciones hacen esto. ¿Por qué Miguel Antonio Morales entonces lee todas las traducciones? Porque yo me gusta meterme en esos líos que tú te metiste. Yo me meto en esos líos a propósito. Entonces, cuando choco con un problema como ese, busco diccionarios bíblicos, busco concordancia, busco algunos libros, trato de ver un interlineal. Eso es un poquito más caro, pero fíjate, es un interlineal, tiene el original griego y debajo, palabra por palabra, la palabra traducida. Y algunas palabras con unas notas, porque hay palabras que tienen muchas traducciones. Yo amo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Y estudiar y profundizar en la palabra de Dios, lo único que ha hecho es aumentar mi fe en Cristo. Y yo hablo de estas cosas con mucha tranquilidad, porque lo que te estoy diciendo es la verdad. Te estoy diciendo la verdad como es. Hay personas que tienen una impresión equivocada de que hay un solo manuscrito de la Biblia, y que vino un ángel y agarró la mano de alguien, y eso no es cierto. Dios usó seres humanos, como Dios nos usa a nosotros. Dios usó seres humanos, usó su óptica, usó las experiencias que ellos tenían. Me voy a apartar un minuto de tu pregunta para traerte otro planteamiento parecido. Es que me gustó mucho eso. Déjame seguir nadando aquí. Mira lo que Dios hizo. Mira lo que Dios hizo. Cogió cuatro personas. Aquí hay varios abogados. Aquí hay varios abogados que saben que si ahí al frente hay un choque y hay cuatro testigos, los cuatro no van a decir exactamente lo mismo. Porque uno va a ser, el uno que vio el accidente fue un policía. Y tú le preguntas al policía, ¿qué tuviste? Un vehículo iba de norte a sur a una velocidad exagerada. Le pregunta a otro individuo, ¿qué pasó? Ay, un carro bien preparado. Le pregunto a la muchacha, ¿qué pasó? Mira, un carrito bien bonito. La muchacha tenía un traje bello. Cada cual va a ver lo mismo, pero en base a su experiencia, en base a lo que tiene en su cabeza, tienen unos intereses particulares, se fijan en unas cosas. Ya yo te dije, Mateo tenía el interés de los judíos. Lucas tenía el interés de los gentiles. Entonces, hablando de lo mismo, destacan varias cosas. ¿Tú quieres saber la verdad del evangelio? Te lo tienes que leer los cuatro. Y ahí tienes el cuadro completo, porque se complementan. Muy bien, yo vi una mano levantada. Hermano, se me quedó algo. Ahorita voy a decir algo y me metí en los del evangelio y se me olvidó una pregunta que usted me hizo. Bueno, el Padre Nuestro es que lo de la salud. Porque lo del Padre Nuestro es que unos cogieron unos manuscritos y otros los rechazaron. Esa es la explicación. Lo de la salud es que cuando Jesús saludaba y otras personas saludaban, además del shalom, existía una palabra, un saludo muy grande, que es salvación. De hecho, la palabra saludo viene del latín, de una palabra que significa salvación y salud, porque es una palabra que tiene dos significados. La misma palabra que significa salud significa salvación. Entonces tú la puedes traducir de las dos maneras. Yo entiendo
que la salud del ser humano completa es la salvación. Porque realmente Dios le quiere dar salud al cuerpo, al espíritu y al alma. Y esa salud completa es nuestra salvación. Así que realmente es correcto. Se pueden usar cualquiera de las dos palabras. Y está en que se sepa, se conozca, que no se está usando la palabra con la connotación moderna, que solamente aplica al cuerpo. Está hablando de la integridad del ser humano. Muy bien. ¿Alguien más me quiere decir? Víctor, voy bien. No, y podemos entrar en algún pasaje en particular, ¿ves? ¿Alguien más? Sí, Juan. Pero vete al micrófono porque los hermanos tienen que escucharte. Es algo chiquitito. Por eso, cuando se habla de salud mental, se habla, sí, señor, sí, señor. ¿Quién más quiere decirme algo acerca de? Ah, José González. Todos lo están escuchando, ¿verdad que sí? Fíjate, voy a predicar de ayer el domingo porque. Literario, una novela o algo así, tiende a quedarse más grabado en la mente el hilo de la historia. Muy bien. Y aunque sí es diferente de lo que estamos acostumbrados a leer en Reina Valera, es un poquito más ameno, es un vocabulario más cercano a lo moderno de hoy en día y por lo tanto entiendo yo que la historia es más fácil de leer, más rápida de leer, no a veces, como dice al principio aquí en el prefacio, que a veces con el asunto de los capítulos y los versículos, leemos un capítulo y ya creemos que hemos leído muchísimo y realmente no hemos leído nada. Muy bien. Pues muchas gracias, José, y esa es la intención. La intención es que usted vea el libro como un libro. Ahora, usaste una palabra importante que hay que destacar. Hay distintos géneros literarios. Hay distintos géneros literarios. En esta lectura que usted hizo, al menos ya hay poesías y posiblemente hay himnos, pero estoy seguro que hay poesías. Citas bíblicas del Antiguo Testamento, hay genealogías, o sea, hay distintos géneros dentro de la narrativa. Casi todo era una narrativa, que es lo que nosotros queríamos que usted experimentara, pero había también ahí distintos géneros. Más adelante, cuando estemos estudiando las cartas, usted va a ver que nos vamos a topar con los himnos. Es como si yo estoy predicando y yo le digo a ustedes, hermanos, no hay, yo le digo a Dios, no hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Estoy citando un corito. Y ese corito lo integré a la predicación. ¿Y por qué es bueno hacer eso? Porque, como ustedes lo conocen, mientras yo estoy hablando, quizás hasta usted lo está repitiendo y usted está diciendo, mira, verdad, eso es así, eso. Pues en las cartas uno puede percibir unas lecturas que en su origen fueron himnos que se cantaban en la iglesia y que el apóstol Pablo los insertó dentro de la carta, el escrito que él está haciendo, para darle más autoridad a lo que él está diciendo. Yo quiero ir con ustedes a un pasaje. Víctor, dime cómo voy. Dime algo. Que hable el pueblo. ¿Cómo va el pastor? Va bien, ¿verdad que sí? Muy bien.
Primero que nada, felicitar a la iglesia porque se ve el apoyo a este proyecto. Lo que pretendemos es, independientemente de la versión que usemos, es que toda la iglesia lea el Nuevo Testamento en las 8 semanas que hemos proyectado. Así que dense un fuerte aplauso porque verdaderamente se ve que están respaldando el proyecto. Muy bien. Agradezco también que hayan sido bastante misericordiosos con Michael en este primer día. Estaba un poquito nervioso. Se siente que volvió al salón de clases otra vez en la Intel. Pero espero que el próximo miércoles ustedes me lo aprieten un poquito más, porque parte de la experiencia también es apretarlo un poquito más para que el hombre también tenga que recurrir a los libros nuevamente. Yo de mi parte, yo aunque he puesto este programa en muchas iglesias, quería guardar la experiencia para leerlo con mi iglesia, porque el pastor me ha dicho, yo lo quiero hacer en la iglesia. Pues es que se tardó un año en lo que me lo dijo que sí a programarlo. Yo lo puse casi en todos los discípulos de Cristo y faltaba Buenavista. Pero ahora que lo estoy leyendo, pues la experiencia mía, de verdad, me sorprendió, porque aunque he hablado muchas veces de lo beneficioso que es la lectura y lo fácil que se hace, pues me sorprendió también que me gustó la forma de leerlo. Inclusive me encontré deseando que llegara el otro día para seguir leyendo, porque es como decía González, la forma en que está presentado favorece seguir mejor el hilo de la historia. Y eso me ayudó mucho, me gustó mucho. Estoy enfiebradito y espero que ustedes sigan enfiebraditos con el asunto también, y que sigan viniendo los miércoles, porque eso es lo bueno de esto, es que compartamos en comunidad. Y los exhorto a que participen más, porque su aportación, usted no sabe lo valiosa que puede ser para el hermano que usted tiene al lado. Una duda que usted traiga aquí, una aclaración, un testimonio que usted dé, usted a lo mejor piense que es algo sencillo, no sabe la bendición o lo de ayuda que será para alguien que está sentado, que tal vez no preguntó, pero que tiene una duda parecida, o que su testimonio lo ayudó. Que Dios los bendiga mucho, y va muy, pero que muy bien. Muy bien. Mira, sonido, para que estén más pendientes, cuando yo haga así, es que le... Mire, el hermano levantó la mano aquí. Pastor, yo tenía una pregunta que siempre me ha causado, ¿verdad?, duda, porque Jesús siempre decía que no dijeran lo que le había hecho. Entonces, si a mí me hacen algo bueno, yo inmediatamente voy a estar diciendo lo que hicieron por mí. Mira, eso se llama el secreto mesiánico. Y esa pregunta es tan sencilla, realmente yo no la sé, pero voy a dejar que el pastor asistente la... Tan sencilla que voy a dejar que el pastor así entenderá. Fíjate que si tú vas al capítulo más o menos 4 y 5, ya comienza a haber un conflicto con Jesús en los hechos, especialmente porque actuaba en el sábado. Y hay un conflicto de los judíos, que era la sinagoga, con el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque estaba sanando en contra de lo que era el aspecto legal. ¿Qué ocurre? Al estar revolucionando de tal manera, el que la gente contara que él había hecho eso ponía en contra a testigos de que él estaba actuando de una manera diferente en contra de la ley establecida, no solo de los judíos. Y al haber una revolución dentro de los judíos, había la acusación para acusarlo ¿con quién? Con el Imperio Romano, que era el que tenía el poder político. Porque si ves cómo comienza con Juan el Bautista, Juan el Bautista es un confrontador del imperio establecido. ¿Y qué ocurre? El que viene, él está anunciando de que el que viene, no es él, el que viene, es el que va a ser. Por lo tanto, el que la gente anunciara que Jesús había hecho ese hecho, lo ponía en contra de Anás y de Caifás, como establece la Escritura. Si te fijas, el paralítico que él levanta, la gente comienza a cavilar contra él. ¿Y qué es lo que él le dice? Pues que es más fácil decirle que tus pecados te son perdonados, que es una blasfemia según la interpretación judía. ¿Por qué? Porque el único que podía perdonar los pecados era Dios, y lo que él estaba estableciendo es que él era Dios. Pues de esa confrontación frente, porque te dice, como elabora Lucas, es que pone a todos los líderes de la época judíos, los saduceos, los fariseos y todos los líderes, en aquel lugar donde le traen el paralítico y lo tienen que bajar por el techo. Cuando él actúa de esa manera,
lo que está estableciendo es una confrontación directa frente a los líderes religiosos. ¿Y qué es lo que ocurre? A este lo podemos acusar. ¿Por qué? Porque es contrario a la ley establecida como nosotros hemos vivido. Y al haber esa confrontación, lo que ocurre es que si yo vengo y digo, aquel fue el que me salvó, ya yo soy un testigo que señala. Y al haber esa confrontación, lo que los está poniendo él en contra del peligro de que sea perseguido y que sea señalado. Y por lo tanto, al final de la historia, que ya sabemos por lo menos, fue crucificado. Y lo crucifican porque la razón que ponen es por ser el rey de los judíos. Así que yo creo que haber contestado esa pregunta. Eso era lo mismo que yo iba a decir. Pregunta. Sí. Sobre eso mismo. Ok. Yo pensaba que el hecho de que no le dijeras a nadie lo que él hizo, cuando todos sabemos que tú le dices a alguien no hagas esto y lo primero que hace es eso. Ajá. Que yo entiendo porque muchos de esos judíos estaban infiltrados como quiera, estaban viendo las cosas que él estaba haciendo, que estaba diciendo. O sea, que la información como quiera llegaba. Es más, cuando tú le dices a alguien no hagas esto y lo hace, la intención detrás de todo, yo pensaba, que es, yo te digo no lo hagas, lo vas a hacer, y como quiera vas a hacer algo que yo te dije que no hicieras, pero tú lo hiciste como quiera, porque estabas agradecido. Fíjate, esa teoría yo nunca la había escuchado. Vamos a llamar esa la teoría josística de José Cruz. Yo sí he escuchado que tres cosas adicionales a lo que dijo el pastor. Número uno, que Jesús tenía un tiempo para cada cosa. Había un schedule. Algo que tú ves en el Evangelio es que hay un programa. De hecho, cuando Él está en la cruz, Él dice, consumado es. O sea, se completó, se cumplió. Y eso tenía un orden. En ese orden, no era, para usar una expresión moderna, usando métodos de política partidista ni de promoción como nosotros promovemos las cosas, que se iban a alcanzar las cosas, sino con el poder de Dios, que es como nosotros hacemos las cosas. Y lo tercero es que Él siempre le dio la gloria al Padre y nos enseñó a nosotros también a darle la gloria a Dios. Sí. Buenas noches, que tengo una preguntita. Es en la página 20, cuando estaba hablando Jesús sobre la parábola del sembrador. Ok. Entonces sus discípulos le piden que le explique la parábola. Y entonces a mí me interesó mucho que él le dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Y yo decía, en parte, pues yo sé que Jesús vino a traer un mensaje y quería, ¿verdad?, la salvación no solo de los judíos, sino de los gentiles. Pero entonces, ¿por qué a uno revelárselo y a otro hablarle del sentido figurado de que no entendiesen? No, fíjate, cuando yo predico el Evangelio, ¿verdad?, ocurre algo bien interesante. Cada vez que yo predico el Evangelio, ocurre algo bien interesante. Tres personas me paran en la puerta y me dicen, pastor, hoy Dios me habló. Ya casi no lo hago, pero antes, de vez en cuando decía, ¿y qué fue lo que Dios te dijo? Y ahí fue que yo me enteré lo que esa persona escuchó. Que yo estoy segurísimo que yo no lo dije. Yo estoy absolutamente seguro que no lo dije, pero esa persona lo escuchó. Y después salen dos más y me dicen otras dos cosas que yo las encuentro geniales. Yo digo, oye, ¿por qué yo no pensé eso antes?
Y he descubierto que en la proclamación del Evangelio, si el Espíritu Santo no ilumina, lo que tú escuchas son las palabras que hacen vibrar el tímpano. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina, hay unos entendimientos trascendentales. Y el Evangelio se predica así. Son símbolos. Todo el Evangelio son símbolos. Todo. Todo. Igual que las parábolas, son símbolos. Pero hay unos instantes en que el Espíritu Santo ilumina y la persona tiene fe para creer. Hay una disponibilidad del alma. Y entonces ahí el que tiene oídos para oír, oye. Y el que no tiene oídos para oír, no oye nada. Y yo creo que no es que él está ocultando a uno, no, el que tiene fe recibe. Y el que no tiene fe, oyendo lo mismo, no entiende. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana, ponte en pie. Mira, y si te acerca el micrófono, te van a escuchar todos los hermanos. Sí, sí. Siempre me ha preocupado y ahora tengo sumo cuidado porque me doy cuenta que los demonios gritan. Así que yo estoy tratando de no gritar. Pero sí, pero no es lo mismo gritar en el espíritu que gritar con coraje. Yo no, sé, mira, yo no le estoy haciendo caso. Sigue hablando. En la página 28 dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Sí, muy bien. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida, arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Pues entonces yo prefiero pelear con uno nada más. Muy bien, denle un aplauso a esta querida hermana. Ella ha traído un punto bien importante. Bien importante, bien importante. Yo te lo voy a describir como yo lo aprendí. Cuando alguien recibe a Cristo, Dios limpia esa casa por dentro y la deja bella. Y los demonios que pudieron habitar ahí dentro se tienen que ir. A los demonios les gusta la porquería y los lugares desiertos y el sucio. Los demonios son todo lo corrupto, todo lo malo. Ahora, si ese demonio que se fue alguna vez quiere volver, y eso ha sucedido, que Dios ha roto una cadena y ese ser humano vuelve y cae en esa cadena y cae peor que antes. Ok, si ese demonio vuelve y cuando mira por la ventana, ve que la casa está llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Ese demonio. Pero si cuando viene, la casa está vacía, limpia, vacía. Te voy a decir, es un peligro estar vacío. Esos hermanitos que dejan de orar, dejan de buscar a Dios, y uno los amonesta y uno dice: mira, te veo entretenido. Pastor, yo no estoy haciendo nada malo. Es un peligro vivir así, porque hay una lucha espiritual.
Y en este tiempo en que vivimos, hay que estar lleno de la presencia del Señor. No estar lleno de la presencia del Señor es un peligro. Es un peligro y es una amenaza. Porque si esa malicia vuelve a entrar por esas avenidas de debilidades que ya tenemos, nos arrastran más que la primera vez. Eso es lo que se está diciendo ahí. Se pone en figuras, y yo estoy explicando de una manera muy sencilla, pero es así. Es un peligro estar vacío. Esas preguntas que me han hecho son estupendas, buenísimas. ¿Habrá una más? Sí. Y esta es la última porque, como hay cena, tengo que decir algo final para recapitular y después. Dios bendiga a todos. Para mi familia, esto ha sido espectacular. Porque aún estando en Plaza de las Américas el viernes en la noche, reunidos en una mesa, estábamos conversando de que por dónde íbamos. Denle un aplauso a esa familia y nos han dado una idea estupenda. En todo el lugar. Muy bueno. Tiene dentro de las conversaciones que hemos tenido como familia, de textos bíblicos que hemos leído, está en la página 19, donde Jesús dice: porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Estábamos conversando y se mencionó que en esa época casi no había agua y la gente bebía vino, y que podría ser la vid, pero... ¿cómo refutarle, aparte de eso, a una persona recién convertida que lea este texto, este versículo y diga, pues yo puedo beber, porque aquí están diciendo que Jesús mismo se dijo que él bebía, y la gente le podían decir borracho? Bueno, Jesús nunca se emborrachó, para aclarar. Pero ellos decían que sí. Ellos decían que sí porque él comía y bebía con los publicanos y con los pecadores. Usted empezó diciendo algo muy cierto. En las regiones áridas, donde no hay muchas aguas, las aguas empozadas se tienden a contaminar, y los que beben agua se pasan con catarros intestinales fuertes y otras enfermedades parecidas. Y para hidratarse tomaban vino. Esa es una realidad. Fíjense que en Puerto Rico, que yo sepa, el agua está cara, pero no es porque haya escasez. Aquí llueve todos los días. Aquí no tenemos esa situación. Voy a ir a la cena del Señor, fíjate. Voy a ir a la cena del Señor. Alguien una vez me preguntó a mí por qué yo daba jugo de uva y no vino. Yo le dije, la Pascua de los judíos anunciaba el Cordero Pascual y fue profética de la cena del Señor. La cena que nosotros tomamos anuncia otra cena que va a haber en el cielo, y es profética de una cena que va a haber en el cielo, porque Jesús dijo, Mateo 26:29, y no tomaré más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo.
Y nuevo es sin fermentar. Allá. Y la cena que yo tomo aquí anuncia esa cena en el cielo. Nosotros hemos aprendido aquí en Buenavista. Ahora ya esto no es doctrina. Esto que voy a decir ahora no es doctrina. Cambien de canal. Estamos en el canal de la tradición y de la disciplina, que no es doctrina. Aquí en Buenavista hemos aprendido a abstenernos de todo lo que tenga alcohol que no sea medicina. Sí, porque hay medicinas que tienen alcohol. No tengo problema con eso. Pero lo que es el vino y la cerveza, el ron, el vodka y todas esas cosas, un evangélico de Buenavista no debe ni acercarse a eso. Se ha comprobado que no todos los seres humanos tenemos la misma tolerancia. Hace muchos años atrás, mami se tomó medio vaso de Mavi y se... Mami, ¿dije la verdad o no? Es cierto. El nivel de tolerancia de mami es cero. Pero en el cerebro, aparte de la tolerancia, en el cerebro hay mecanismos, que hay personas que pueden caer en un vicio muy rápidamente. Nosotros hemos aprendido aquí lo que dice la palabra: no nos vamos a embriagar con vino, pero vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y estamos en ese extremo de abstinencia. Y eso es lo que yo enseño. Y no lo enseño por la vía de la doctrina, lo enseño por la vía de la tradición y la disciplina. Porque yo fui enseñado así. He recibido esto también. Y en Buenavista, toda la vida, el Espíritu Santo nos ha enseñado a nosotros a vivir así. Y yo no sé cuántos hogares hemos salvado por vivir así. No sé cuánto bien, algún día lo sabré en el cielo, cuánto bien hemos hecho. Cuántos niños hemos salvado por vivir así. Y yo le exhorto a todo el que se convierte al Evangelio, no vuelvas a tocar eso. Muy bien. Bueno, aprecio mucho estas preguntas, todas. Tengo que decir algo para ir a la cena del Señor. Y aprovecho que tú hablaste de Juan el Bautista. Porque en el libro de Lucas, teológicamente, en esos movimientos geográficos, usted ve a Jesús en el desierto. Israel había estado en el desierto, pero Israel no venció la tentación. Jesús venció la tentación, y los versos bíblicos que Jesús cita de la palabra, y ahí yo aprendí que cuando el diablo me tienta, una manera de reprenderlo es citando la Biblia. Y los que no saben Biblia están fritos. Están fritos. Porque una manera de reprender a los demonios y a Satanás es el ejemplo que nos dio Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Citó la Biblia. Citó la Biblia. Conocer la Biblia. De hecho, Jesús en la cruz citó la Biblia. Jesús venció las tentaciones del desierto. Israel, el pueblo de Israel, no venció. Jesús venció. Juan es el último de los profetas. En el capítulo 9, usted ve a Jesús con Moisés y con Elías, con la ley y los profetas. Y él es superior a la ley y los profetas. Y el último de los profetas es Juan, y llega hasta el Jordán. Jesús supera el Jordán en esos movimientos geográficos del libro de Lucas.
Yo quiero que después que terminemos esta sesión, usted vuelva y lea ese evangelio y usted se percate la importancia de los movimientos geográficos en el evangelio de Lucas. La importancia, porque todo tiene un contenido y una interpretación teológica. Esto es lo que te estoy diciendo para la próxima vez. Cuando tú lees la Biblia tiene distintos niveles. Para el primer nivel, léelo como lo estás leyendo. Para el segundo nivel, busca los detalles. Adéntrate en los significados de cada detalle. Y en el último nivel, que es el más importante, deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que Él te revele. En ese instante, esa palabra se torna viva, eficaz, alimento, sustancia para el alma. Y uno no es el mismo. Uno termina con una mente alineada en el propósito de Dios. Uno interpreta los eventos que nos circundan de otra manera. Uno ve al prójimo de otra manera. Lee la palabra. Nútrete de ella. Los discípulos de Cristo siempre hemos sido gente de Biblia. Gente de Biblia. Deja que la palabra de Dios te hable. Que el Señor los bendiga. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Mira el empeño de esta congregación de acercarse a las Sagradas Escrituras. No de encimita, sino adentrarnos en los significados que ella encierra para nosotros. Auméntanos la fe. Danos crecimiento. Fortalécenos, Señor, y que en esto tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Fíjense, no voy a hacer un llamado. Yo quiero saber, ¿alguien vino en esta noche con una necesidad especial y necesita la oración? Si lo hubiera, ponte en pie para yo ver. Ven acá, Martín, pasa al frente. Vamos a orar. Pido a los ancianos que pasen al frente. Vamos a orar, vamos a ministrar y luego pasamos a la cena. ¿Habrá alguien más que necesite un minuto de oración aquí en el altar? No quiero que te vayas de aquí con algo que ya el Señor planificó atender. Sigan pasando. Muy bien. Pueden seguir pasando. Qué bueno. Hay un cántico. Vamos a entonar ese cántico. Yo sé que estás aquí. Luego oramos y luego pasamos a la cena del Señor. Algunos diáconos pasan y me ayudan a orar aquí. Ah, bueno, hay gente. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe.
dice que transformado yo seré. Yo sé. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por esta bendición tan linda que hemos recibido en esta noche. Desde que empezó el culto hemos sentido tu presencia y te has paseado de una manera muy particular. Mira mis hermanos y mis hermanas que han respondido a tu palabra con fe y han creído que tú eres suficiente para atender sus necesidades. Extiende tus manos de poder y de virtud. Tócales, Maestro. Los ato al cielo, los ato a ti. Mira los que a la distancia abren el corazón. Entra a su vida y crea todas las cosas nuevas. Llénales de fe y aliméntales con tu bendita palabra para que puedan crecer y perseverar hasta el fin. Ahora te pido, Señor, que nos bendigas en nuestra respuesta a tu palabra al participar de tu cena. Paséate en este lugar, vida a vida, corazón a corazón. Que nadie salga de aquí sin haber experimentado tu gracia, tu presencia y tu poder. En el nombre poderoso de Jesús que lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Con esa misma actitud de reverencia llegamos aquí a la cena del Señor. Una cena donde todos aquellos que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y nos hemos declarado y nos hemos bautizado podemos participar de una manera diferente a la cena de la página 19 del libro que acabamos de leer. Pero es en reconocimiento de que hay una cena que tendremos con el Maestro cuando le veamos cara a cara. Y es en esta cena que simboliza también que ese Maestro fue molido y fue crucificado por el perdón de nuestros pecados. Así que yo le voy a pedir a la hermana Ana Luz que tenga en estos momentos orar por el pan y a nuestro hermano Edwin que tenga en estos momentos el haber orar por la copa. Amado Dios, Dios de paz, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Gracias por el inicio de este proyecto de estudiar tu palabra en comunidad. Gracias, Señor, porque este anhelo de estos hermanos, de estudiar tu palabra es vital en estos días que nos ha tocado vivir. Permite, Señor, que esta experiencia sea el comienzo de una vida de entrega, de una vida de obediencia a tu palabra. Por eso celebramos este evento, Señor, en que nos hemos iniciado hoy. Pero también celebramos, Señor, en esta mesa, aleluya, este memorial que lo recordamos, mi Señor, con tanto entusiasmo, con tanta dedicación. Bendice, Jehová, aleluya, estos elementos que en estos momentos hemos de utilizar. Bendice el pan que representa tu cuerpo molido en rescate de nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, aleluya. Queremos recibir estos elementos como si fueran de tu mano poderosa, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, Dios bueno, Dios de amor y Dios de misericordia, gracias te damos, Dios. Porque en esta noche, Padre, hemos podido estar unánimes juntos aquí en tu casa.
casa de oración y puerta del cielo, para escudriñar, Señor, tu palabra, para recibir maná espiritual, alimento para el alma, oh Dios. Gracias te damos por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que de tal manera Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, quien derramó su sangre, sangre carmesí que quita el pecado del mundo. Esa copa nos habla de esa sangre vertida allí en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, aleluya, que sigas tú perdonando nuestros pecados, hoy, mañana y siempre. Ayúdanos a apartarnos y no pecar más, Padre Celestial, para un día poder sentarnos en el reino de los cielos para tomar esta cena contigo. Gracias, Señor. Añade tu bendición a esta copa y a los que la vamos a tomar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Y mientras los diáconos y diaconisas reparten en el Espíritu Santo del Señor los elementos, entonamos ese cántico que dice: todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Serle fiel.
En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él vuelva. El hermano Julio tendrá una oración de gratitud por este acto. Señor, venimos ante tu presencia en esta hora. Te damos gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad, Dios mío, de participar de estos elementos, Señor amado. Gracias por el pan, Señor. Gracias por la copa, Señor. Gracias por el pacto que tú has hecho con nosotros, Dios. No somos merecedores, mas tu gracia, tu divina gracia, ha sido más allá, Dios mío, que nuestros errores y nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque tú te acercaste a nosotros, Señor. Oh, Dios mío, y por eso, Señor, respondemos a ti, Señor, de la misma manera, Dios de los cielos. Ayúdanos, Padre, para que de día en día, Señor, podamos acercarnos nosotros también, Señor, y confirmar este pacto, Señor, que tú has hecho con nosotros. Hoy celebramos tu pacto, Señor. Hoy celebramos nuevamente la alianza, Señor. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por adoptarnos, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque en nuestros méritos jamás podríamos, Señor, pero en tu gracia, Señor, se ha logrado, Dios. Todas estas